Este domingo a las 12 horas en la Plaza de Armas y con la presencia de las altas autoridades regionales, comunales y bomberiles, se conmemoraron los 121 años de la creación de la primera compañía Bomba Magallanes y por ende la fundación del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas. En el desfile participaron 140 voluntarios de las 8 compañías, niños y niñas brigadieres y parte del material motorizado de la institución. El haber avanzado un año más en la historia, cumpliendo 121 años de servicio a la comunidad, en la mejor forma, para nosotros es un orgullo poder ir avanzando en el tiempo con esta institución. Cabe señalar que en el desfile dominical, además desfilaron funcionarios de la Fuerza Aérea y este estuvo amenizado por la banda instrumental de la 5ª División de Ejército.